Bueno, es importante que reconocer cómo son las cosas. A veces hay capítulos en el estudio que hemos tenido que son tan largos que a veces tenemos que seleccionar. Y yo creo que el día de hoy vamos a hacer un poco de eso. Vamos, obviamente, avanzando en lo que es el primer libro de Samuel, capítulo 25. Sin embargo, por lo largo que es, quiero que nos enfoquemos en una sección. Y habíamos comenzado a pensar en lo que es este concepto de Gesed en este libro, este concepto de lo que Dios ha hablado y la misericordia que Él expresa a nosotros a través de lo que Él ya ha dicho. Entonces, estaba pensando en esto porque muchas veces tenemos que seleccionar la enseñanza del día. Hay mucha enseñanza en este capítulo, muchísima. Y como un diamante hemos hablado anteriormente, dependiendo el ángulo en cual vemos el diamante, es la belleza que vemos del diamante. Entonces, vamos a pensar en eso, que no ta, tal vez vamos a cubrir con detalle igual todo el capítulo, pero quisiera que leamos y lleguemos hasta el momento indicado. Por ejemplo, ¿quién tuvo la oportunidad? Espero que alguien haya tenido la oportunidad de leer el capítulo con anticipación. Entonces, a grandes rasgos, nos puede decir en pocas palabras el capítulo, ¿qué se trata el capítulo? Para comenzar a llegar al detalle, porque sí quisiera que pasáramos mucho tiempo con el texto directamente, llegando al versículo 18. Entonces, vamos a entrar a lo grueso del texto en el versículo 18. Sin embargo, a grandes rasgos, ¿de qué se trata el capítulo? Ya conocemos la historia, hemos traído la historia de David hasta cierto punto, hasta el momento, pero eso cómo encaja con el resto de las escrituras y con lo que hemos estado leyendo últimamente. ¿Algún voluntario por ahí? Por favor. El capítulo trata primeramente una breve sección sobre la muerte de Samuel Ajá. y luego se adentra en el punto principal que es el encuentro entre David y Abigail. Ajá. Entonces David va en búsqueda de comida tal vez Ajá. por parte de Nabal. Nabal era un hombre torpe, insensato. Okay. Lo rechaza, lo menosprecia a David. David se decide a tomar venganza y va a matar a Nabal. Abigail, siendo la esposa de Nabal, sale al encuentro con David y de una manera sabia habla con él. Y David, como él mismo dice, gracias al Señor que tú me enviaste y me guardó de cometer un error. Luego al final, el Señor se hace, Nabal se muere. Queda Okay. algo allí, de que el médico nos explicará. Okay. Y ahí queda, y luego David se casa con Abigail. Muy bien, excelente. Un resumen muy hermoso de todo el capítulo, ¿no? Muy, muy directo, exactamente. Entonces, lo que siempre, hay un dicho, ¿verdad? Cada loco con su tema. Tal vez mi tema en la vida sea el balance, ¿no? Mis últimas palabras en mi lecho de muerte, tal vez sea, te amo. Y con el último suspiro, todo es un balance. Entonces, tenemos en la enseñanza de la palabra del Señor, cuatro diferentes teologías. Ya hemos mencionado esto, a lo menos. Hay más, pero podemos mencionar. La teología bíblica que nos habla de lo que es el desarrollo de la enseñanza de Dios, este Mesías prometido y todo el telaje de la palabra de Dios va basado a esa historia. ¿Quién es este Mesías y qué hace el Mesías por este mundo perdido? La teología histórica que nos habla de cómo son las diferentes historias, fases de la historia de la iglesia, cómo han pensado en la palabra del Señor. La teología sistemática, que es aquella historia, aquellos sistemas que nos ayudan a entender las específicas doctrinas de la palabra del Señor. La teología pastoral, que es la aplicación específica de algún texto a nuestra vida, con el día con día. Y es en ese lugar, sabiendo que nosotros vivimos empapados de lo que es la teología bíblica, que queremos llegar a esa teología pastoral esta mañana tal vez, y pensar en algo, en los detalles de lo que vemos. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a tener un carácter que refleja al Señor, debemos de acudir a la palabra del Señor que muchas veces nos da ejemplos para bien o para mal de lo que es nuestra ética, nuestra moral, en otras palabras. Entonces es sacar enseñanza moral de la palabra del Señor. Y esto está dentro del marco de lo que es estudiar la palabra del Señor.
Sin embargo, lo queremos hacer con balance en lo que hacemos, entendiendo cómo es que cabe la historia en sí en relación al resto de las Escrituras. Entonces, a manera rápida, lo que había hablado el hermano, versículo 1, muere Samuel. Entonces, David ahora, que ha tenido este mentor por años, ya lo perdió. Entonces, vemos a un David que está pos aquel mentor espiritual que él ha tenido, actúa de una manera específica en este capítulo. Interesante, ¿qué hará? ¿Qué pasa? Ahí sabremos, ¿verdad? Ahora que un discípulo nuestro ha salido, cómo ese discípulo se comporta y lo que recuerda del tiempo que pasó con nosotros, dirá mucho de la mentoría que recibió mientras estaba con nosotros. Podemos ver eso, ¿no?, en la vida de David. Entonces, Samuel ahora ha fallecido. Pero vemos en versículo 2 al 4 que Nabal y Abigail son introducidos. Y es interesante cómo describe a Abigail la palabra del Señor. Al principio, al comienzo, la describe como ¿qué? Era inteligente y hermosa. Esa palabra inteligente, en realidad, tiene profundidad. Puede llegar un sentido a sabiduría. Es más, en el original tiene un sentido a una palabra compuesta. Alguien de buen razonamiento, de buen pensamiento. Es más, podemos ver que en la misma palabra del Señor, vemos cómo ella es bienaventurada, y específicamente en versículo 33. David le dice a ella, bienaventurada eres tú, pero ¿qué más? Hermano, tu razonamiento. Entonces, ese es parte de la enseñanza del capítulo. Es el razonamiento de Abigail, es lo que es explorado y enseñado a través del capítulo. Podemos ver eso, ¿no? No sé, eso es parte de la enseñanza del capítulo. Una vez más, a luz, por supuesto, de la mera narrativa. ¿Qué es la mera narrativa? La gran historia de redención. Por supuesto, la mera narrativa está presente, pero queremos entrar a la enseñanza específica tal vez del capítulo. Entonces, versículo 5 al 8, ¿qué pasa con ello? David manda a unos jóvenes a buscar pago en realidad. Es un tipo de pago propina hasta cierto punto. Ellos han cuidado en el desierto de las ovejas y el ganado de este gran hombre rico. Y ahora que el hombre rico está vendiendo su ganancia, está recogiendo su ganancia, ¿es tiempo de qué? De pagar a la seguridad, por decirlo así. David y su gente no son pastores, no tienen el cargo de pastorear a los animales, pero sí han protegido a los animales por mucho tiempo. Y ahora llegan a pedirle, bueno, han estado con nosotros ellos, ahora que tú estás gozando de tus bienes, si encuentras algo, por favor. Ya se entiende lo que está pidiendo, ¿no? Ahora, él tiene más de 600 hombres, 600 hombres. ¿Cuántos hombres manda él? 10. Si yo tuviera 600 hombres que alimentar con sus familias y buscar a pago, ¿cuántos hombres mandaría yo a cobrar? Yo supongo que más de 10. Pero él en humildad, él manda 10 hombres nada más. Y es más, cuando él habla con este hombre, con Nabal, ¿qué es lo que le dice? Tres veces él expresa algo a él específicamente. Le dice paz. Paz sea contigo, paz sea con lo tuyo, con lo que tienes. Paz, paz y paz. Es interesante que cada vez que nosotros vemos algo mencionado tres veces en la palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Es un superlativo. Es algo que abunda. Él está abundando, expresando expresiones de paz a este hombre. Y este hombre en realidad indignamente es lo que hace. Le ofende. Versículos 9 al 12. ¿Qué pasa con 9 al 12? Bueno, lo que él hace es que él como que se hace el desentendido, diríamos nosotros. ¿Quién es este hijo de Isaí? Yo no sé. Yo para mí, pero ¿dónde están sus ojos, aquellos que leyeron el capítulo? ¿Dónde están los ojos de Nabal en este momento? ¿En mí? ¿Mi pan? ¿Mi agua? ¿Mi carne, verdad? ¿Por qué debería de yo dar lo que es mío a alguien que yo ni conozco? Bueno, él debería de hacerlo, ¿por qué? Porque hay una deuda moral
hay una deuda moral por lo que David ya había hecho por él. Entonces, estamos comenzando con esta palabra moral, la moral, la moralidad. Entonces, ¿qué podemos encontrar sobre la moral y la moralidad en la palabra del Señor? Interesante, ¿no? Sí. No conocía, no había oído a David, o simplemente que era un hombre necio que no estaba, que no le importaba realmente lo que pasaba a su alrededor, nomás centrado en sí mismo. Muy bien, buena pregunta. La palabra del Señor, esto es una pregunta estupenda, hermano. Gracias. Porque cuando nosotros enseñamos o estudiamos la palabra del Señor, nosotros estamos atados moralmente, si valga la redundancia, y lógicamente a lo que dice el texto. Es un texto antiguo. Y lo que nosotros podemos entender del texto está basado en lo que el texto dice. Si el texto dice una cosa, nosotros tengamos confianza plena que el Señor ha hablado y ese es el texto que Él ha preservado para nosotros. Si nosotros estamos suponiendo, esa es una suposición. Entonces debemos de enfrentar el hecho de que, bueno, yo no sé, pero yo supongo que, o yo me imagino que, o yo podría pensar en esto o aquello. Entonces, ahí hay una cosa que por ver. ¿Qué es lo que dice el texto? Bueno, el texto no dice, Nabal se levantó y leyó el periódico y se enteró de David. No dice. Lo único que dice es que él dijo que yo no lo conocía. Se descendió el asunto. Entonces, lo que podemos ver es el texto. Y el texto dice que Abigail más tarde habla con específicamente de lo que ya había dicho Dios a David. Entonces, podemos ver que en el texto, la esposa de este hombre conoce muy bien la historia de David, lo que Dios le había dicho a David y prometido a David, y lo que David iba a hacer en el futuro. Entonces, ¿cómo es que esta mujer sabía tanto y este hombre no sabía nada? Entonces, yo no sé. Yo solo puedo hablar y enseñar lo que está en el texto. Pero podemos entrar a las suposiciones. Yo supongo que este hombre que vive en la proximidad de Belén, de la tierra donde David ha nacido y la familia que él es, que él supone muy bien quién es David. Por supuesto, él sabe quién es el papá de David. Y si sabe quién es el papá de David, ¿cómo no saber que este hombre ungido de Dios, que va a ser el rey, de dónde viene y para dónde va? Entonces, a mi manera de ver, el texto, aunque el texto no lo dice, este hombre se está haciendo el desentendido. ¿Le explico? ¿Contesto la pregunta, hermano? Muy bien. Históricamente también, se mete a la mente la historia. Puede imaginarse un hombre, pues dice que era necio, sensato y no sé qué. Uh-huh. Puede ser un hombre centrado en sí mismo también, que verdaderamente no le importa lo que pasa alrededor. Muy bien. Está bien. Tanto orgullo y tanta... Tanto orgullo y tanta arrogancia en sí mismo que no ni siquiera sentía, tiene que maltratar a su esposo. Bien. Yo diría que un hombre que tiene la mente para hacerse rico como él lo es, tiene mente para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, leamos ahora, pensemos, versículo 13. David es ofendido y él le dice a sus hombres, ¿qué? Ciñanse con espada. Entonces, ¿qué es la intención de este hombre? ¿Qué es la intención de David en su corazón? Entonces, en su corazón está... Y a sangre fría, ¿no? Está muy enojado. Está muy enojado porque mandó a 10 jóvenes a pedirle que le enviara algún tipo de ayuda para vengarse y llevó a 400. Esta es una enseñanza muy práctica, hermano. Por eso queremos entrar a lo que es el detalle del texto. Y no hemos ni comenzado a leer el texto. Vamos a leer el texto en el 18. Pero lo que vemos aquí es esto, de que un hombre que por muchos capítulos ha perdonado, ha sido humilde, no se ha vengado con Saúl, se muere Samuel y como que cambia la cosa un poco. Ahora, eso no se sabe, pero eso es importante, que en el capítulo, en la narrativa, estamos viendo que Samuel ha muerto. Y de pronto, descuidadamente diríamos, él deja que este enojo lo lleve a planear cosas que no debe de ser. Entonces, muy bien. Ahora, interesante que los siervos de esta pareja hablan. ¿Con quién hablan? Se dan cuenta del plot de matar a los hombres o de dañar a esta casa de Baal. Pero ¿qué es lo que pasa? Van y le dicen a Nabal, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué? Ok, es la sensata, dice la hermana, muy bien. Ok. Ajá, dígame. Que me llamó la atención cuando usted envió ayer el mensaje, yo dije, no, voy a leer. Ok. Entonces, me llamó la atención, lo leí así a grandes rasgos, seguro se va a profundizar más. Me llamó la atención el hecho de que siempre, o sea, se ha dicho que debemos ser sumisas, ¿no? Ok. Y ella no, ella como, por decirlo de alguna manera, pasó okay. por encima de ella. Ok, de esposo, ¿no? Ok, ok. Para allá vamos, ¿ok? Me dio ideas. Ah, ok, le dio ideas, ok. Bueno, miren, miren que eso no estuvo en mi texto, ok. Yo no dije nada de tomar ideas, ¿verdad? Ok. Yo estoy bromeando también. Ok, versículo 14 al 17. Muy bien. Ahora, pues, reflexiona y mire. Muy bien. Reflexiona y mire. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién es la persona que toma tiempo para reflexionar y mirar? Bueno, en este caso es Abigail. No se habla del hombre que está haciendo esto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al texto para ver de dónde estamos sacando la belleza del diamante, ¿verdad? Directamente. Los criados también dicen ahí que referían hablando con Abigail, ajá, contándole lo que había pasado, y se refieren a Nabal como que, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablar. Exactamente. Entonces, la reputación de este hombre es conocida por el capítulo, el escritor del capítulo, al principio, aquí por a labios del creado, y al final a labios de la esposa. Entonces, estamos viendo directamente lo que está enseñando, lo que la mera narrativa está tratando de comunicarnos. Y estamos bajando la velocidad, poniendo otro cambio más bajo, y vamos a ver en más detalle estos versículos. ¿Por qué? Porque si queremos desarrollar el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, es muy bueno y es de mucha bendición para nosotros ver los ejemplos, como decía Santiago. Ejemplo, ¿has notado la paz, la paciencia de Job? Dice Santiago. ¿Has visto a Elías? Esos ejemplos que están en la palabra de Dios. Es más, Pablo nos dice, estas cosas fueron escritas para nosotros. Amén. Entonces, si la palabra, si el Señor se ha encargado de escribir y dejar ejemplos para nosotros, es prudente que nosotros veamos los ejemplos escritos para buscar cómo es que debemos conducirnos ante Él en piedad y amor. Entonces, vamos a verlo el resto del capítulo un poco más detalladamente, pero vemos que del 18 al 22, Abigail dio qué? Se dio prisa y actúa. De Abigail se encuentra con David, 23 al 35, y 36 al 44, Abigail ve lo que Dios hace con lo que ella hace, ¿no? Entonces, hay un intercambio ahí en la providencia de Dios. Entonces, versículo 18 al 19. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entonces, Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Dijo a sus criados, vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Muy bien. Entonces, vamos a pasos medidos por el tiempo. El tiempo siempre apresta, ¿no? Sin embargo, queremos sacarle un poquito del sabor de la enseñanza habiendo leído el texto. ¿Cómo se introduce la acción de ella? ¿De qué manera? ¿Ella se dio qué? Se dio prisa. Es más, ¿qué es lo que dice versículo 23? ¿Alguien que lea versículo 23? Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Muy bien. Igualmente, versículo 42. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con sus 5 doncellas que la atendían, y dio los mensajeros de David, y pues... ¿Qué tienen en común esos tres versículos? Entonces, esta es una mujer que el escritor
el editor, el Espíritu Santo, a través del escritor humano, ¿qué es lo que nos quiere decir de esta mujer? Es mujer muy diligente. No solamente habíamos hablado de que ella es alguien que razona bien. Entonces, es una mujer que razona bien, con sabiduría, y que es diligente. Entonces, hay algo en esto, no dice el texto, esto es para que saquemos una fotografía de lo que una mujer hermosa es, pero nos da la calidad, nos describe qué tipo de mujer es esta. Entonces, tres veces vemos que es una mujer que no se le paran moscas, ¿sí o no? ¿Ah? Vamos a ver, sigamos adelante entonces. ¿Qué más pasa con ella? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es que manda a los creados adelante de ella? Ok. Entonces, ella sabiamente dice, voy a separarme de los creados. Y es más, al salir de la casa, ¿le dice o no le dice a su esposo? No le dice nada. Interesante, ¿no? Vamos a avanzar. 20 al 22. ¿Alguien puede darle versículo? Ajá. Y descendía por la parte descubierta del monte. David y sus hombres venían bajando hacia ella. Se encontró con él. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto. De modo que nada se perdió de todo lo suyo. Y él me ha devuelto más por mí. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún más llegar... Y al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los hijos. Muy bien. Entonces, ahora vemos aquí que el escritor nos está diciendo lo que está pensando David. Ahora, él había dicho, en todo tiempo pasado, él ya traía esta idea en mente, cuando ella se encuentra con este hombre que trae, ¿qué? En su mente. Matar. Entonces, es un asesino mentalmente hasta el momento, por ahí. Alguien que tiene en su corazón el odio, la ira, y con anticipación, él planea, ya ha dicho, y hasta más, hasta conjura a Dios, ¿sí o no? Entonces, él va decidido, pero ¿qué tipo de mujer es esta que está dispuesta a dejar la seguridad de su casa? Además de eso, el asunto no es con ella, ¿o sí? Hasta cierto punto, bueno, sí, sí, y hasta cierto punto no. Claro, o sea... David había sido, nos hemos criado todo nuestro tiempo de estar, todas las riquezas de este hombre, de David en el desierto, habían sido como un muro para nosotros, nos han guardado, han cuidado toda la riqueza de este hombre, ¿no? Entonces David, pues, tremendo, como humano, ahí vemos la parte de esa humana, me tiene que se revela, control, ¿no? David, bueno, todo lo que yo he hecho, ¿cómo este hombre me va a negar, ¿no? Evidentemente a veces pensamos, así actuamos, o sea, cuando a veces hacemos algo y tristemente estamos esperando que esa persona a quien le hacemos un bien nos responda con lo mismo, a veces cuando pensamos de esa manera y chocamos con esa realidad, entonces nos sale, ¿no? Todavía queda en nuestro interior de hombres, ¿me entiendes? Fallidos, hombres, ¿me entiendes? Que moralmente hemos sido afectados desde la caída, y siempre, bueno, siempre me he escuchado, haz bien y no mires a quién. O sea, si no es por ese que vas a recibir la bendición de regreso, ya será por otra persona que se va a devolver el bien que hiciste a esta persona que no te está devolviendo, ¿me entiendes? De la misma manera. Sí. Pero sí, siempre es un buen punto tocar porque a veces, tristemente, digamos, como humanos, a veces cuando hacemos bien a alguien, ahí siempre está la parte humana en que. Espero que un día también me entiendan que este me responde. Cuando no pasa eso, eso nos hace arder el corazón. ¿No? Quizá no nos podemos, como digo, vamos a atacar, pero mira a esta persona, por tanto bien que le dice, y ahora y comenzamos a crear raíz de amargura en nuestro corazón. Es un problema en mirar ese punto. ¿Cómo no? Eso es tener una relación recíproca. Ese recíproco humano, ese tratamiento humano. Si yo te doy como humano, mi naturaleza humana, piensa que tú. Pensemos en eso. ¿Qué principio es eso? Gracias, hermano, por ese pensamiento. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Un momento. Termine el pensamiento aquí. ¿Le amamos porque él nos amó primero?
Entonces, vemos que la naturaleza humana es esa. Y Dios mismo hace mano, echa mano sobre este principio. Nosotros le amamos a Él porque Él, nos amó primero. Entonces, ese pensamiento recíproco está en la naturaleza que Él puso ya en nosotros. Si no, no la usaría. Ahora, aquí está malgueada. Entonces, vamos a ver con eso. Vamos a entrar con eso. Diga. ¿Era sensato que la mujer se enfrentara a un hombre en aquel entonces? Depende que si... Todo, hermana, está en cómo definamos las palabras. Esa es una cosa principal de la vida. Hay que definir palabras, definir términos. Entonces, ¿es sensatez en qué sentido? Primero, voy para allá. A raíz de la enseñanza bíblica, vemos al final, y aquí vamos como que vamos al final y vamos en medio, vamos al final y vamos en medio. ¿Por qué? Porque el tiempo apresta, pero es importante la pregunta. A raíz de la enseñanza bíblica, vemos que esta mujer fue sensata, fue sabia, y su sabiduría evitó un gran fracaso moral de David. Entonces, desde el punto de vista bíblico, esta mujer obró sabia y sensatamente. Ahora, eso no significa, hermanos y hermanas, que si nosotros estamos en la misma posición el día de hoy, alguien ataca a nuestro hogar, que vamos a mandar a las mujeres primero. Entonces, tenemos que ver qué es el contexto de la enseñanza, qué es el contexto de lo que el Señor nos quiere decir. Antes de entrar, hemos preparado algo aquí, que es esta enseñanza, que es el tablero, el contraste de Proverbios 31 con la enseñanza de este capítulo. Esta es la carne de la enseñanza de hoy. Hemos preparado esto, ¿por qué? Porque muchas veces en nuestras iglesias, las mujeres, ¿de qué se sufre? Bueno, se sufre de muchas cosas, pero se sufre de culpabilidad. ¿Cuánta gente no se siente culpable? Otro mensaje de lo que tengo que estar haciendo. ¿Sí o no? Hermana, ¿por qué? Como que la miro sonreír ahí. Dígame. Ok. Entonces, hay que pensar en eso, porque el punto bíblico no es de una lista de cosas que debemos de estar haciendo. Tampoco el Proverbio 31, tampoco de eso se trata. Es una descripción de la persona, de la característica de una persona que ama a Dios. Cuando alguien ama a Dios y camina pos de Él, según va madurando de acuerdo al poder que Dios nos da, estas son descripciones de lo que esta persona es. No es un listado de lo que tengo que hacer toda la semana. Porque uno es legalismo, es pensar en las cosas, que eso es lo que yo tengo que hacer para estar bien con Dios. Otro es, esto es la descripción de lo que el fruto del Espíritu en mi vida me llega a ser. Son dos cosas muy parecidas, pero muy diferentes en naturaleza. Y la manera que nosotros las recibimos en nuestro corazón, como personas o como mujeres, es muy importante. Porque una nos llega al legalismo, otra nos llega a libertad y gozo de lo que el Señor tiene para con nosotros. Hermana. Creo yo en esta situación que se ve claramente Dios orquestando la historia. Porque ella no iba a brincar a un esposo sabio. Ah, ok. A un esposo prudente. Ella conocía a ese esposo. Y de alguna manera ella sabía que David era él. Ella se tenía que ver para salvar a su propio esposo. Pero ella sabía que David iba a ser el rey. Entonces, sí, hermana, por favor, díganos. El tiempo es suyo. También veo eso, la valentía de ella, porque muchas veces nos quedamos calladas viendo que o cuántas veces no vemos maridos que son injustos en sus decisiones, y entonces uno como que se queda callado y deja pasar las cosas porque yo tengo que estar ahí apoyándolo en todo. Y entonces la valentía de ella de guiada por su sabiduría, porque obviamente sabía, conocía las escrituras, o sea, conocía de Dios. Muy bien. Y dejarse llevar por esa sabiduría y tomar esa decisión, que no, lo leemos y suena fácil, pero debe ser beneficioso. Bien. O sea, un riesgo, porque parecía de mal humor, Naval, y era un déspota, y estoy diciendo más de lo que debo, ¿no? Pero se veía que era de
lo describen como de mal carácter o ya. Fácil. Entonces vamos a ver el resto de la enseñanza, pero quiero que con el tiempo que tenemos que veamos esto, y por eso puse esta gráfica es aquí, por si tiene interés puede tomarle una fotografía y vamos a ver en eso. Pero sí. En cuanto al tema de la mujer y esa creación en ese momento, que es interesante ver, debemos entender que los roles están dados en el contexto de la belleza, de la complementariedad que Dios crea a la mujer como ayuda idónea. Están los roles en los cuales la mujer se somete a su marido como su marido se somete a Cristo, y ambos sometidos al Señor y nosotros, más sin embargo, se complementan, hay un rol de la mujer que complementa al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, y la sabiduría de una mujer sabia bendice a un hombre como todos lo vemos aquí, pero resaltar el hecho de que la sumisión no resta el complemento. Como tú decías, Loret, por decir, bueno, me quedo callada, no digo nada. No, bueno, la belleza es que Dios le ha dado sabiduría a nuestras esposas para poder aportar y dar belleza a ese complemento. Amén. Vamos, hermana. Quiero que veamos esto, porque el tiempo va a correr y vamos a quedar cortos, pero quiero que veamos la estructura de la enseñanza en sí. Hay mucho detalle por correr, y qué lástima que solo tenemos una hora, ¿verdad? Qué lástima. Pero lo importante que quiero que veamos es de que la palabra, este no es un capítulo que es un solo capítulo en toda la Biblia, y no habla más la palabra del Señor sobre lo que es el rol de la mujer o el rol del esposo y la esposa. Hay mucha enseñanza en la palabra del Señor sobre esto. Entonces, no nos tenemos que quedar con un versículo, una pequeña cosita que una mujer hizo hace 3,000 años para decir, bueno, ahora mi matrimonio va a ser diferente. Entonces, podemos ver como ejemplo lo que es Proverbios 31. Y es más, entonces lo que yo hice fue poner los versículos, aquí están, de este capítulo que estamos estudiando, a luz de Proverbios 31, y podemos ver la descripción, ¿verdad?, de lo que es la calidad de esta mujer, con la descripción poética de lo que algo que podemos ver en el capítulo 31 de Proverbios. Entonces, hay mucho que enseñar. Podríamos pasar otra hora solamente en esto. Sin embargo, por motivo de tiempo, quiero que veamos que hay algunas cosas esenciales que podamos mencionar, que incluyen el versículo 24 y 28 de nuestro capítulo, que compagina con el versículo 11 y 23 de Proverbios 31. Pero esto es a donde voy, porque esto va a ser parte para solucionar este conflicto interno que tenemos. Que todo esto llega a ser el motivo por qué. Si una mujer en un matrimonio va a hacer o no va a hacer algo, o un hombre va a hacer o no va a hacer algo, no importa si es mujer o hombre. Lo más importante de eso es el motivo por qué. Es el corazón que vale el corazón de la cosa es la cosa del corazón. Entonces, ¿qué es el motivo por la cual ella no dijo nada al salir de la casa? ¿Y qué es el motivo por el cual ella no dijo nada al regresar a la casa? ¿Por qué? Esa debe ser la pregunta. No, no es que si está bien o está mal. Bueno, depende. ¿Depende qué? El motivo. El corazón de la cosa es la cosa del corazón. Y vemos claramente la enseñanza del contexto del capítulo. Dentro de la mera narrativa, tanto como en el capítulo exacto, es versículo 24, es clave. ¿Qué es lo que ella hace en el versículo 24? Leámoslo. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable, escuche las palabras de su sierva. Muy bien. Entonces la pregunta es, en la situación en que estamos, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? Del hombre. En esta situación, la situación es de este hombre áspero y terco. Pero ¿de quién dice ella que es la culpa? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo? Estamos viendo humildad, humillación. Estamos viendo el Evangelio, hermanos. Estamos viendo el Evangelio. ¿Por qué estamos viendo el Evangelio? He ahí la enseñanza, ¿no? Es este interceder. El inocente
por el culpable. El inocente por el culpable. Porque está intercediendo por un pecador. Entonces, ese es el corazón que queremos que ver de esta mujer. No es un corazón de, una mujer que dice, bueno, yo voy a hacer mis planes, como está leyendo el periódico, está viendo televisión, yo no le voy a decir nada, yo hago lo que yo quiera. No. Ella sabiamente, el corazón de ella es ir a interceder por este hombre. Que cuando ella regresa a la casa, ¿quién debería tirarse a los pies de quién después de haberle salvado la vida? Él a ella. ¿Pero qué es lo que está haciendo él? Está haciendo fiesta y está totalmente borracho. Entonces, podemos ver que, podríamos decir nosotros, bueno, qué bueno que ella hizo esto por él, porque este hombre es un hombre digno de vivir. ¿Pudiéramos decir eso? No, es un hombre indigno y aún así, esta mujer toma su pecado sobre ella y se postra ante el que va a ejecutar justicia y se dice, mía es la culpa. Entonces, ese es el corazón del Evangelio. Por eso es que este capítulo, como mucha enseñanza de la moralidad de ella, que es ejemplo para nosotros, bien lo dice Santiago, tomemos ejemplo, y Pablo, estas cosas fueron escritas para ejemplo para nosotros. Podemos ver que este ejemplo nos habla del Evangelio de nuestra vida. Y es más, nos habla de cómo debemos de comportarnos, la ética, la moralidad de nuestra vida. Entonces, podemos sacar enseñanza moral de nuestro capítulo. ¿Iba a decir usted algo? Justamente estaba pensando en la intercesión. Ajá. Y estaba fuera de David. Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Es una mujer, una vez más, el tiempo avanza y yo quiero escuchar a la hermana, a la hermana, ¿cómo no? Pero vamos a esto, que la belleza de lo que ella dice, la sabiduría de esta mujer, lo que le dice a David, llega a ser Hesed, una vez más. Ella se agarra de lo que Dios ya había hablado sobre David, para recordarle a él, yo recuerdo lo que Dios te dijo, recuerda tú lo que Dios te dijo, y dejemos la venganza en las manos de él, en tu vida y en mi vida. Y vemos que Dios mismo vela por ella. Dios mismo, la venganza es del Señor, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, él mismo la rescata del matrimonio que ella tiene. Podemos ver eso, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo cómo esto en la vida de ella, en lo que dice, está clamando y agarrándose a las cosas ya dichas por el Señor. Hermana, ¿qué me decías? Sí. Eso precisamente, ¿no? Que aunque el esposo la trataba mal, ella responde con bien para su esposo. Sí. Así es, hermana, exactamente. Usted tiene toda la razón. Es exactamente lo que vemos. Que ella, en otras palabras, da la otra mejilla, ¿no? Sin embargo, ¿quién es que vela por ella? La misma persona que va a velar por David. Entonces, rápidamente, vemos en el versículo 23 y plus, mucho más, la humildad de esta mujer. Vemos varias veces, ella se humilla físicamente 4 veces. Antes de hablar, ya se ha humillado 4 veces. Se baja de su asna, se tira en tierra, se postra ante él, se tira a sus pies. 4 descripciones de la humildad de esta mujer. Además de esto, ella misma dice, mi señor, ¿cuántas veces le llama mi señor a David? 14 veces le dice mi señor. En 8 versículos, 14 veces ella dice mi señor. Y 6 veces ella se dice, yo soy tu sierva, tu sierva, tu sierva. 20 veces en 8 capítulos, la humildad de esta mujer sale a relucir. Además, es una mujer piadosa. Eso es lo que creo que veamos en el versículo 26. ¿A qué es lo que clama ella? Versículo 26, ¿alguien lo pueda leer, por favor? Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano.
Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué? Ella dice, mi Señor, a David, y habla del Señor. En otras palabras, en nuestra Biblia es Señor, en el original es Jehová. Entonces, Jehová, esta es una mujer que clama y se aferra a lo que Jehová ha dicho ya. Entonces, es una mujer piadosa. De igual manera, en Proverbios 31, versículos 25 y 30, la alabanza a esa mujer, que es un poema, versículo 31, dice, la mujer que qué? La mujer que teme a Jehová. Y ese temor de Jehová es lo que hace de mucho valor a esta mujer en Proverbios, tanto en este capítulo. Entonces, esta se aferra a lo que ya ha dicho, a lo que ya ha dicho Jehová. Veamos eso en versículo 30. Vamos abarrando, vamos concluyendo, pero versículo 30 es la clave aquí. Sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella ahí? Y sucederá que cuando el Señor Jehová haga por mi Señor, usted, conforme a todo lo que... A todo el bien que Él ha hablado de usted. Ok. Entonces, he ahí... El Gesed, ¿no? ¿Qué es Gesed? Misericordia. Misericordia. Pero, ¿qué es la esencia de esa misericordia? Parece que ella conocía la palabra del Señor, porque ella conocía ya de David. Mm-hmm. Ella estaba hablando de fe al Señor. Ok. Hay una diferencia. Si yo voy manejando y alguien viene y pide limosna en algún semáforo, yo... Saco, le doy $5, un billetito por ahí. ¿He tenido misericordia o no he tenido misericordia de él? Sí. Pero si mi esposa necesitara algo de mí y yo se la doy con amor, ¿yo tengo misericordia o no de ella? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la misericordia que yo tengo con él y la misericordia que yo tengo con ella? Otra persona no se la merece. Ok, tal vez que no se la merezca, tal vez ella se la merece, tal vez no. Pero el punto es que yo he entrado en un voto, yo he entrado en voto con mi esposa. Yo ya he dicho a ella, yo te voy a proteger, yo te voy a amar, para bien o para mal. Entonces, la misericordia mía con ella está basada en lo que yo ya he dicho. Ese es el concepto clave de Gesed. El concepto clave de Gesed es que el amor de Dios para con nosotros, cuando es la palabra Gesed, tiene que ver con... Yo tengo misericordia contigo porque estamos en pacto contigo. Yo he hablado, ya he hecho. Lo que yo ya he dicho, lo voy a cumplir. Entonces, mi misericordia contigo refleja lo que yo ya he dicho. Por eso el concepto de Gesed es esencial para el Evangelio. Porque nuestro amor que recibimos de Dios, si es un amor no merecido, por supuesto que lo es. No lo merecemos. Pero si Él ya lo ha dicho, nosotros podemos clamar esa provisión y esa promesa de Dios. Él se ha comprometido no solamente con su misericordia, sino con el carácter de... Él no se va a negar a sí mismo. Entonces, ese Gesed es una misericordia que no se niega a sí mismo. Gloria al Señor por eso, hermanos, ¿no? Entonces, terminemos con esto. Terminemos viendo que esta mujer, lo que la hace de mucho valor, es que sabe lo que Dios ya ha dicho, lo clama para su vida y lo puede clamar para la vida de David. Por eso ella puede ser entre comillas, este redentor para David, para Nabal, su esposo. Porque ella, su confianza está depositada en lo que Dios ya ha dicho. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde es que estamos nosotros como personas el día de hoy? Como mujeres. Bueno, estamos en esto. Que para nosotros tener este tipo de características, tenemos que confiar no solamente en lo que está escrito. En otras palabras, ya sabemos, nosotros sabemos el tipo de persona que queremos ser. Muchas veces nos falta conocimiento, es importante estudiar las Escrituras, pero si hemos estado en la palabra del Señor suficiente tiempo, sabemos lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, tal vez a usted no le falta nada, ya lo son. Pero a otra mujer por ahí, ¿qué es lo que le faltaría? Es el poder para poder realizar la realidad. Ese poder es el mismo poder que tenemos en
que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el Espíritu Santo. Entonces, confiemos de eso esta semana en ello, porque eso es lo que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque podemos ver la descripción de una mujer piadosa que te teme. Gracias por este ejemplo que tenemos en tus escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a desear ser como ella y como él, hombres ejemplares en la palabra, pero reconocer que este poder no está en nosotros, sino que procede de ti a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te confiamos, Señor. Gracias porque no solamente nos das un llamado, sino que también nos das el poder para cumplir este llamado, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos y te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.